El alcalde del municipio de Sensembra, Miguel González, y presidente de la microrregión Cacahuatique Sur, se refirió a la subasta del vehículo, el cual había sido donado a beneficio de la Asociación Municipal Cacahuatique Sur. Son diferentes personas de diferentes municipios que pues vieron la publicidad, ¿verdad? Y decidieron participar. Así que se va a hacer en la metodología pues de que cada uno de ellos, en presencia de la Junta Directiva de la MIXUR, y pues en presencia de todos los participantes a pues ofertar en esta subasta, se va a hacer a sobre cerrado. Cada uno de ellos va a presentar su respectiva propuesta. El alcalde mencionó que el dinero de la subasta del vehículo será depositado en una cuenta de la MIXUR y será repartido equitativamente en las tres alcaldías que forman parte de la asociación. Estas son Guatajiagua, Yamabal y Sensembra. Ya el día de mañana se va a realizar lo que es la firma de la compra-venta, y en el mismo momento el comprador debe de ir a depositar, previo a entregarle su escritura de compra-venta del vehículo, tiene que ir a depositar el fondo resultante de su oferta a la cuenta de la MIXUR, para que posteriormente tanto estos fondos como los que se tienen en la cuenta actualmente de la MIXUR puedan ser divididos equitativamente en las alcaldías de Sensembra, Yamabal y Guatajiagua, así pues para dar cumplimiento a lo que dicen nuestros estatutos. De acuerdo a González, 7 personas fueron las interesadas en ofertar en la subasta del vehículo. Se va a hacer ya el traspaso legal pues y recepción en el depósito del efectivo en la cuenta, y ahí pues ya finalizar este proceso. Sí, son 7 personas que se mostraron interesados y fueron a verificar el vehículo, y pues esperamos que esas 7 personas pues hoy este día presenten su oferta de manera presencial, para que pues este proceso lo cerremos de manera transparente y según pues como lo mandata la ley. El alcalde detalló que solo se ha dado cumplimiento a la clausura de la asociación de acuerdo a lo que dictan los estatutos. El efectivo de la subasta, como asimismo los bienes, será cada consejo el que determinará el destino. Es decir, si aún está la facultad para hacer un proceso de pago o anexarlo en las actas de traspaso a las nuevas autoridades municipales, eso dependerá de los acuerdos de cada consejo municipal. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemás.